Buenas noches, ahora sí, desde aquí Carmenza Hernández en Nueva York y Jimena Borrero en Miami hoy. Estamos felices de estar con ustedes, de poderles traer hoy un tema que es muy interesante. ¿En qué sentido? En que si bien nuestros niños son importantes, nuestros adolescentes lo son aún muchísimo más. Y cuando ellos se van a ir al colegio, y lo digo por experiencia propia, muchas veces no pensamos en que puedan haber algunos accidentes. Voy a tratar de poner aquí un poquito más de luz porque creo que no me están viendo bien. Voy a ver si se puede. Pues si no, no se puede. No se puede. Bueno, no estoy en mi casa, así que les pido disculpas. Pero bueno, a veces pensamos, Rosalba, ok, Marisela, muy bien. ¡Ay, qué bueno! Eso me encanta, muy bien, Rosalba, felicitaciones. Has empezado un excelente negocio. Has empezado una excelente misión de vida, que es la de llevar bienestar a muchísima gente. Y para nosotros es un placer tenerte hoy en este espacio. Nosotros todos los martes vamos a estar aquí. Se llama Taller Holístico. Y todos los martes a las 7:30 hora centro, 8:30 hora del este, nosotros damos esta presentación para todas las consultoras y clientes. Tú puedes invitar a quien sea, que aquí estaremos para atenderlos. Y yo no sé por qué yo me veo en blanco y negro, pero esto está muy Sí, te chistoso. ves como avejentado el ambiente, No, me veo como un color en blanco y gris, negro, pero ajá. no sé por qué. Les digo, es que no estoy en mi casa y entonces no. Tu fondo también se ve borroso. Debe ser la pantalla del computador. Pues, y ahora sí que yo sí que no tengo ni idea porque este no es mi computador. Pero bueno, me van a ver en blanco y negro, eso está bonito. Y bueno, les iba diciendo que preparamos hoy un tema. De pronto van a ser dos, van a ser este martes y el próximo martes, porque la idea son 30 minutos. Entonces, el tema que preparamos hoy es nada más ni nada menos que cuando los niños o los no, ya no tan niños, los jóvenes regresan a el colegio. Y para ellos, esta no es mi presentación que quería presentarles. A ver, un momentico, yo me estoy perdiendo yo solita, denme 3 segundos. Aquí está. Exactamente, y vamos a ponerla desde el principio. Y entonces, cuando nuestros hijos se van al colegio, y la tomé un poquito basada en mi experiencia como mamá cuando ellos se fueron y las muchas llamadas que recibí en la noche. Entonces, espero que sea para todos de mucha utilidad y vamos a hacer un pequeño botiquín para todos esos jóvenes que se van de viaje y que de pronto nosotros en casa les dábamos todo, pero que ahorita no están en casa y ellos ya no tienen ni idea qué es lo que se tienen que aplicar. ¿Qué vamos a ver? Pues las principales necesidades que estos jóvenes tienen, tanto emocionales como físicas, y de esta forma vamos a armar un pequeño botiquín para que ellos lleven. Esto les digo que para mis hijos ha sido una excelente idea y los he sacado de algunas situaciones un poco complicadas. Pues es lo que estoy diciendo más o menos, estás acostadita muy a las 9 de la noche, un viernes, un sábado y recibes esa llamada. Ouch. O tu hijo, un texto, mami, me corté, me quemé, estaba cocinando una sopa ramen y me quemé. Ay, mamá, ¿qué me pongo? Auxilio.
O simplemente se fueron al bar y ahora llegaron con esta cruda y se están muriendo al otro día y no tienen ni idea qué hacer. O simplemente cosas tan sencillas que se están sintiendo solitos en casa, solitos en ese room y no tienen cómo sacar esos sentimientos. Entonces, pensando en eso, vamos a ver qué hay de esas emociones que ellos empiezan a sentir. Y entre las emociones que ellos empiezan a sentir tenemos la tristeza, la angustia. Hay mucho estrés, hay estrés. ¿Por qué? Porque entramos a una nueva época, nuevos compañeros, una universidad, un college que es gigantesco y corra de un salón al otro, horarios que tienen espacios muy grandes o a veces muy apretados, el estrés de los exámenes ahora y de las presentaciones que tienen que hacer, que son diferentísimos a lo que tenían en el colegio, más el estrés que están solos en un sitio, de pronto lejos de su casa. Hay nervios, se sienten muy nerviosos de hacer las cosas mal, de fallar, de no saber qué va a pasar. Hay ataques de pánico, sobre todo aquellas personas que sufren de esto, de estas situaciones, se ven ahorita más agravados los ataques de pánico o de miedo. Hay depresiones. Y si tienen un hijo que ha tenido tendencia a la depresión, pues aquí es un momento donde van a caer un poco más. Y como consecuencia de eso, pues se producen otros síntomas como el insomnio o a veces nos despertamos y estamos, seguimos con, como digo yo, con el ojo pirata, un ojo despierto y el otro durmiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso? Y entonces, puse aquí que algunos de los productos, si bien no voy a hablar de todo, perdonen el background que tengo a mi nieto por aquí, si bien no tengo todos los productos, por favor vayan escribiendo sus preguntas en el chat que entre nosotras vamos a ayudarles a contestar o al final contestamos preguntas. Entonces, ¿qué hacer y qué necesitan ellos especialmente? Y mi primera inspiración en cuanto a la parte emocional es la aromaterapia. No hay nada que hacer. Me encanta la aromaterapia. Soy aromaterapista y he tenido excelentes resultados usando aromaterapia no solamente en la parte emocional, también en la física, pero sobre todo en la emocional. Si nosotros les armamos un paquetico de aceites esenciales y ellos lo llevan y como pongo aquí al lado, usan un difusor o podemos enseñarles a hacer un rolón o usarla en su crema de cuerpo o usar el pendiente de aromaterapia, con eso los vamos a poder ayudar en situaciones que de pronto ni lo imaginábamos. Tiene al otro día que pararse a hacer una exposición y le dio un ataque de miedo y mamá, no sé nada, tengo la mente en blanco, no me he podido dormir o me desperté tardísimo porque anoche me acosté muy tarde terminando la presentación y me quedé dormida y estoy súper angustiada y acelerada. Nada que un aceite esencial no pueda centrarlos, calmarlos y que puedan seguir adelante. Entonces saqué algunas mezclas, algunas combinaciones que ustedes podrían usar. Por ejemplo, si una persona está triste, tiene melancolía, se siente sola. Esas hijas apegadas a la casa, esos muchachos con que han crecido con sus amigos durante mucho tiempo y ahorita ¡ups!, están solitos. Carmenza, ¿qué les vas a ofrecer? Tenemos el aceite esencial de bergamota, el aceite esencial de neroli y el aceite esencial de palmarosa para esas situaciones, Jimena. Y si eso se lo vas a poner en difusor, ¿cómo haces esa mezcla? ¿Cuántas gotas en un difusor puedes usar? Bueno, yo uso en el difusor, les quiero presentar este difusor que lo podemos llevar con nosotros en el bolso, incluso para ellos y ponerlos al lado de la almohada, sobre todo porque en ese lado, porque no tiene que ser con agua, es simplemente con un pomito. A ese le colocarías una gota de cada uno de los aceites, lo sellas, lo cierras, se recarga durante 2 horas, se empata muy bien, se recarga durante 2 horas y te dura 8 horas para que puedan tener su
su difusor completamente haciéndoles esta terapia con ellos. También o sea, ese es un difusor inalámbrico, personal, ¿cómo es ese? Bueno, este es un difusor que se puede conectar a la corriente. Yo le pongo mi cosito de la conexión a la corriente. Él viene con su... Es que no lo he estrenado si quiere. Este no lo he usado. Este me llegó de premio. Sí, entonces, pero a lo que te pregunto es, cuando tú me dices que se recarga, ¿es que él se lo lleva en su backpack, que se lo lleva con él a donde vaya? Claro, porque es un, por eso te digo que es muy bueno para los jóvenes, porque no, primero no utiliza agua, entonces no se le va a regar. Segundo, lo carga durante 2 horas y tiene para que lo use durante 8 horas. Y como normalmente se hace una hora sí, una hora no, intermitente, entonces lo lleva con él. Y como eso es tan pequeño, también puede llevarlo para cuando se le descargue poderlo volver a cargar. O sea, es muy fácil, tanto en el carro como, yo te digo, para que puedan dormir tranquilos. A mí me encanta. Carmenza, y en ese pequeñito, de estos 3 aceites esenciales que nos dijiste, ¿cuánto le aplicas a ese difusor personal? Yo le coloco a este en la almohadillita, le coloco una gota de cada aceite. Voy a hacer el primero, voy a hacer esa parte emocional. Entonces, una gota de bergamota, una gotica de neroli y una gotica de aceite esencial de palma rosa. Con esto es suficiente, no necesitas más. En este excelente difusor. Entonces, si tú tienes un hijo o una hija que es muy apegada a ti y que ya está a punto de partir, ten presente estos aceites esenciales para que los tengas y ella lo pueda llevar o él lo pueda llevar. Ahora, tenemos otra situación emocional que es... ¿Te frisaste? Cuando tienen angustia, cuando están nerviosos, ¿qué voy a cocinar, Dios mío? O va la primera fiesta y ¿qué vamos a hacer? Entonces tienen este desasosiego y estos nervios. ¿Qué aceites les recomiendas, Carmencita? Pues mira, para esos les tengo, para esos niños que están así, para esa angustia tengo la lavanda, el aceite esencial de naranja y el maravilloso aceite esencial de manzanilla, los 3 también, en la misma forma. Exacto, y es entonces en qué se los podríamos poner si ya nos mostraste el difusor personal. Pues me gustaría mucho colocarlo en la bruma, por ejemplo. Podemos hacer una mezcla de la bruma. Entonces, la bruma, que es esta, que es uno de los vehiculares de los Aroma Blends, viene con 2 botellitas medidoras que son en forma de splash. Entonces, yo aquí coloco primero 2 goticas de cada uno de los aceites y luego lleno hasta dejando un espacio que yo pueda mezclar de la bruma, y con esto simplemente es que el joven se lo aplique, se lo haga en spray en su cuerpo y seguimos con el tema, por favor, en la almohada donde ellos abrazan, porque es que ellos vienen, o sea, del hotel mama a la soledad y eso es bien difícil. Sí, eso es lo algo otro, tenaz. ¿Sabes qué rico? Se lo pueden poner también con esa bruma, se lo pueden poner en las manos y lo pueden oler, sobre todo cuando están tan nerviosos que sienten que les va a dar ese ataque de pánico, así se lo pueden poner. Excelente, muchas gracias, Carmenza. Bueno, ahora, tienen estrés, tienen insomnio, tienen ataques de pánico. Hay un aceite que me encanta que es el antiestrés. Este aceite no les puede faltar. Igual tienen la lavanda, que ya lo usamos anteriormente, pero aquí les voy a adicionar uno más y es la melisa. Wow. La melisa es de hidroterapia, ya no es de aromaterapia. Y estos 3 me van a ayudar en estos 3 estados de insomnio, ataques de pánico y estrés. Y luego tenemos la depresión. ¿En la depresión qué usamos, Carmencita? Pues la verdad que en la depresión volvemos, por eso es que estos aceites son tan multipropósito, porque volvemos a usar la naranja, la bergamota y le adicionamos el romero. Ese no lo habíamos visto en los anteriores. Claro, porque el romero le da energía, el romero le da ese uplift que necesita la persona. Excelente. Y ese lo puede usar en un rolón, por ejemplo. Sí, bueno. Ahora,
Bueno, un rolón lo van a preparar en una botellita de vidrio que ya vienen, las compran en Amazon y van a preparar de cada aceite esencial 3 goticas y el resto de aceite. Así de fácil, nada más. Bueno, esto es en estas partes. Yo les voy a mostrar aquí, ustedes pueden tener estos sets de aromaterapia, miren qué lindos. Entonces, que viene con el primero que les mostró Carmenza, el Pebble se llama, todos estos aceites, él le sale en 160. O pueden comprar todos estos, más el difusor que ellos usan en su cuarto o que pueden usar en la sala, es un difusor más grande de 100 mililitros, y el Pebbles para que lo lleven en su backpack, más la bruma, por solo 250. Entonces, hagan esto, apunta ahí, me interesa esto para mi hijo, para mi sobrino, uy, le voy a decir a mi cuñada, esto es bien importante. Y estos son los sets de aromaterapias que les podemos ofrecer en este momento. Ahora viene la parte física. En la parte física, y yo aquí puse temporales. ¿Por qué temporales? Porque es algo que de pronto nos pasó y ya pasa. Las cosas que son crónicas, pues el muchacho o la niña, la chica ya está llevando su medicina de la casa, entonces pues no tengo necesidad de entrar ahí. En este momento ya tendremos algunas charlas donde hay cosas que son crónicas, enfermedades crónicas, y tenemos algo, ¿cómo les podemos ayudar? Entre los temporales tenemos las migrañas, dolores en general, mami, me está doliendo el dedo, el codo, la rodilla, los cólicos tanto menstruales como ahorita se les presentan, que empiezan a comer muy mal, y al comer mal entonces hay cólicos estomacales cuando eran niños, las cortaduras, heridas, raspaduras, los golpes y los moretones que se cayeron y uy, ¿y ahora qué me pongo? Me salió morado, mamá, y esto me tiene 27 años y sigue llamándome. Las infecciones urinarias, los problemas vaginales, la gastritis. Son algunos de los cuales, bajo mi experiencia, vuelvo y les digo que esto lo hice pensando en mis 3 hijos que me llamaban y me decían, mami, mami. Entonces, de así lo saqué. Ahora, tenemos los básicos. Los básicos, un muchacho debe tener en el college el Essential 3. El Essential 3 viene con 3 presentaciones que Carmenza ahorita se las va a mostrar. Acá está. Ahí lo tiene Carmencita, listo. Viene este estuchecito que viene. El estuche, que es el que se va a aplicar por la mañana cuando amanece con el ojo pirata, que no puede abrir uno y el otro está despierto y el uno dormido, ahí el guduchi. O que comieron y se quedaron dormidos, o que después del almuerzo no se pueden ni medio ver, o que no pueden estar atentos en la clase porque están somnolientos, el guduchi. Luego tenemos el óleo 31. El óleo 31 es para dolores. Cualquier tipo de dolor, en especial esa migraña que les puede dar por un guayabo, una cruda, el óleo 31 con una compresa fría, wow, es maravilloso. Tenemos el antiestrés que les dijimos ahorita para problemas de estrés, así como se lo está aplicando Carmenza, exactamente así se lo van a aplicar y en las muñecas. Entonces, son muy fáciles de usar. Estas son blends, son combinaciones, por lo tanto, se pueden usar directo en la piel. Los aceites esenciales, no. Tenemos otro producto que es de emergencias, que es el bálsamo del cuerpo, donde el ingrediente principal es el árnica y tiene 15 aceites esenciales y extractos herbales adicionales. ¿Qué me va a ayudar con qué? Con moretones, con golpes, con que se raspó y está sangrando, que le duelen las piernas porque hizo ejercicio, para la picadura de mosquitos, el bálsamo se usa en mil y una cosa. Lo combino con la melisa, que me encanta la melisa y no les puede faltar, porque la melisa va a ser ese aceite, esa esencia de, exacto, ese tamaño, muy bien, esa esencia de melisa que es relajante,
que ayuda con el insomnio, que ayuda a calmar los nervios, a que esa cabecita deje de procesar tanto y realmente se relaje. Sirve para prepararla con la bruma que les mostró Carmesa de los aceites esenciales o con el árnica para hacer un repelente. Exacto. En el momento del verano que están esos mosquitos, okay, que no dejan. Si tienen dolores de huesos o dolores periféricos, también es excelente. La melisa es un aceite que no debería faltar en ninguna casa. Entonces, en cuanto a esto, ahora tenemos otros básicos, pero son los básicos del dolor. No he puesto todos porque para mí, o sea, acuérdense que les estoy haciendo un botiquín, o sea, no necesito todos los productos. El enebro y la consuelta, básicos de tener en toda, en todo muchacho, porque el enebro les va a ayudar con los dolores musculares, con la tensión del cuello, con los nudos que les dan en la espalda, estar sentados en ese computador, que empezaron a hacer deporte y les duele las piernas. Y si el bálsamo, ¿y por qué tengo ese plus? Porque empiezan, exacto, empiezan las sinergias juice. Entonces Carmencita está mostrando la primera, enebro y bálsamo. Combinen esos dos y pónganse en las piernas antes del ejercicio y es delicioso. ¡Ay, les dolió la espalda baja! Enebro y óleo 31. ¡Excelente! Te frisaste. Excelente combinación. Y ahí se quita. O de la nuca. Ese es maravilloso. Pero que estaban corriendo para la clase y se les torció el pie. Pues consuelta. La consuelta les va a ayudar en esos dolores agudos porque se torció el pie, porque se cayó, porque tiene una inflamación de pronto. Entonces, consuelta con óleo 31. Incluso pueden poner consuelta con enebro y les va muy bien. Pero como el enebro es cremosito, la consuelta es gel, entonces combinen todo lo que tiene Carmenza en la mano. Óleo 31, consuelda, bálsamo, enebro. Y eso es una bomba que a ellos se les va a quitar el dolor de una. Entonces, esto, miren cómo empezamos a jugar con los mismos productos que se están llevando para que no tengan muchos, pero tengan los más importantes. Ahora, infecciones. Wow, nos dieron, nos pasan y nos, mamá, me duele la garganta, mamá, tengo el, ¿y qué puedo hacer? Y de pronto se cortaron y se le infectó un granito o le dio un pequeño herpes en la boca o en los labios vulvares, el tea tree, tanto en crema como en aceite. Aquí sí, yo sería parte partidaria de que seamos los dos productos, porque si es la garganta va a ser gárgaras, si es en la piel va a usar la crema, si es alguna irritación pequeña a nivel de los labios vulvares, la crema, si tiene una cistitis, el aceite. Entonces empiezo a combinar el aceite de tea tree, la crema de muchas cosas, que me salió el granito, que porque por el estrés entonces ya me salió el granito del acné, pues vamos a ponernos como spot treatment el aceite de tea tree. Ahora, cuando nosotros estamos con estrés, cuando nosotras estamos con esta angustia, cambia toda nuestra alimentación, cambia muchas cosas, nuestro pH vaginal cambia por completo. Y vienen infecciones vaginales, vienen las cistitis, vienen las micosis, la irritación y los picores. A veces salieron y se hicieron el wax que no se lo hacía la señora que siempre se lo hacía y la irritó o estaba más caliente la cerita y se irritó. El deointim para todo eso es excelente. Es un jabón de higiene íntima para hombres y mujeres que nos va a ayudar a controlar el olor, el mal olor, el olor fuerte, nos va a ayudar a controlar el pH vaginal para que esa flora vaginal esté sana y nos evite todas estas enfermedades que nos pueden dar por monilias, por algunos honguitos. Y si ya ahí está lo que muestra Carmenza, el deo íntim y una gotica de tea tree en las zonas genitales y es excelente. ¿Por qué? Porque los muchachos empiezan a tener una actividad sexual que antes no tenían y pueden haber irritaciones también para ellos. Ellos pueden usar el deo íntim con una gotica de tea tree y es perfecto en sus áreas genitales. Ahora, el problema es de garganta.
El problema es un colon inflamado, el problema es un dolor de los riñones porque tengo un cálculo, el problema es una colitis, el tomillo me ayuda con gastritis, el tomillo me ayuda con un colon inflamado, el tomillo me ayuda con una laringitis, faringitis, el tomillo me ayuda con todo lo que sea sistema respiratorio superior. ¿Cómo me lo voy a aplicar? ¿Cómo se lo van a aplicar? En el pecho, en la espalda. A mí me encanta aquí en el arco de la nariz. Y el mejor compañero del tomillo es el Eucasol. No hay nada más que hacer que poner tomillo y Eucasol juntos y van a poder respirar y se olviden de la sinusitis y se olviden de la congestión nasal. Y ahora que cualquier virus nos puede atacar, pues entonces que el flu, que el COVID, que lo que sea, el Eucasol me ayuda como un antibacterial, antiviral del ambiente para prevenir contagios. Carmencita lo está mostrando, la aplicación del Eucasol en un Kleenex y después lo pueden oler y es una forma maravillosa con que ellos puedan respirar sanamente. Como decía Carmenza también, lo pueden poner en las almohadas, lo pueden poner en el colchón, especialmente cuando esos colchones son con plástico y tienen un hule y son horrorosos, ahí pueden usar el Eucasol. Si van a ir a la universidad y están medio congestionados, ponérselos aquí en el cuellito de la ropa para que puedan respirar mejor. Entonces, estos tres productos, no son tres, son cuatro productos que les mostré aquí, les sirven muchísimo en todo lo que son las infecciones básicas que podemos tener y que podemos ayudarles a prevenir que tengan que tomar un antibiótico. Más sin embargo, si tienes una infección, deben de visitar al doctor y si el doctor manda un antibiótico o lo que sea, por favor, seguir las indicaciones del doctor. Y en resumen, pues bueno, lo más importante es llevarles, mandarles un botiquín. Aquí les dijimos en este pequeño resumen los principales productos que Carmenza y yo pensamos pueden ser los más necesarios cuando ellos se van al college. Poco a poco ellos irán haciendo su botiquín más grande o más pequeño dependiendo de sus necesidades, pero con esto ustedes los van a poder ayudar muchísimo. Les agradecemos enormemente que hayan estado con nosotros. Nos pueden preguntar, no sé si hay preguntas. Tenemos no sé una si preguntita por acá que vi. Espérate, verás, te la paso. Te preguntan que si el Guduchi se lo pueden aplicar en la tarde. El Guduchi sí. De hecho, mi experiencia y la aromaterapia es personal. Lo que a mí me funciona así, a ti te puede funcionar diferente, ¿ok? Pero el Guduchi es un energizante que te va a despertar inmediatamente, pero que no te va a desvelar muchas veces. A mí me pasa, yo me lo pongo manejando porque sufro de narcolepsia, me despierta, puedo manejar, puedo llegar a mi casa y apenas pongo la cabeza en la almohada, estoy muerta, estoy dormida. Hay otras personas que las desvela, entonces tienes que ensayar. Pero mi primera respuesta es sí, te la puedes poner. También la otra pregunta es, ¿cuál era el para la gastritis? El tomillo. Usa el tomillo con el antiestrés y le puedes poner el óleo 31 en la boca del estómago y te va a servir para la gastritis. Y mira que tienes el antiestrés en el Esencial 3, tienes el óleo 31 en el Esencial 3 y más el tomillo. O sea, aquí tratamos de hacerles esto muy, muy práctico para que se los lleven. Exacto, esos tres productos, Carmencita, perfecto. Bueno, hasta ahora no veo nada diferente, ya no ha sido más. No, no tengo otras preguntas, espérate a ver. María Jimena dice que el tomillo en planta de pies y colocar medias también funciona. Correcto. Si es un problema bronquial. Hay otra persona, María Jimena también dice que ella coloca el tomillo en tiempo frío y que proviene de flu de gripa, así que le encanta. Claro, porque el tomillo es un antiviral y es un antibiótico natural. Es un antiespasmódico. Por eso si tenemos una tos que es y no pueden parar de toser,
como es antiespasmódico, les va a controlar ese espasmo. Yo me lo pongo bien en el pecho, pero al ser antiespasmódico, por eso les va a ayudar en una gastritis, en un colon inflamado, es maravilloso, no se imaginan. Yo, por ejemplo, muchas veces combino tomillo con caléndula. Cuando a mi esposo le dan los cálculos renales, le pongo tomillo y caléndula como desinflamatoria para aliviar la contractura del riñón, que es lo que me causa también la piedra, y lo relajando. Sí, Magda, es cierto, en ninguna casa puede faltar el tomillo y el eucasol. Y como si en tu casa no puede faltar, pues mucho menos en la de los jóvenes que se están yendo y que ya no tienen a mamá que se los ponga. ¿Alguna otra pregunta, mis niñas? Estás en mute, Carmencita. No tenemos ninguna otra pregunta, pero pienso que lo pueden abrir el micrófono y preguntarte personalmente. Sí. Bueno. Doña Jimenita, buenas tardes. Señora Alicia, buenas tardes. Noches. Mire, mi reina, disculpe una preguntita rápida. Hay siempre controversia para el uso del deo intim. Algunas dicen que se debe de mezclar con agua y otras directo. Yo le pregunto a usted, porque usted sabe mucho de todo esto, ¿qué aconseja más? Generalmente yo el deo intim lo uso cuando estoy en la ducha. Y si estoy en la ducha, estoy con agua. Entonces, así me lo pongo y llevo 30 y pico de años usando deo intim y jamás he tenido ninguna complicación. Ok, entonces no hay que mezclarlo con agua. No, señora. Muy amable. Dios la bendiga. Gracias. Amén. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, mis niñas? De pronto ella, doña Ali, de pronto lo dice cuando hay niños pequeños que uno deja como el jabón en la ducha. Entonces, hacérselo con un poquitico más. No porque le vaya a hacer daño, sino porque lo desperdician si tú le dejas el dedo íntimo como viene. Pienso yo que puede ser eso, ¿no? Como la preparación sí, de dos porque o tres yo incluso días. A mi hija siendo bebé que le daba pañalitis, tenía una pañalitis aguda, yo la lavaba con el deo intim directo sin ningún problema. Sí, mis nietos también desde bebés y son dos niños y dos niñas y pasa lo mismo. No ha pasado, nunca han tenido una infección urinaria, nunca. Gracias. Exacto. Bueno, mis niñas, mil gracias. Gaby, ¿cuál es el tema del siguiente martes? ¿Te acuerdas? Lo mismo, pero de niños. Oigan, dormí 4 horas anoche, o sea, ahorita ya wow. Estoy llegando así como, por favor, yo quiero llegar a mi cama. Mari, con muchísimo gusto. Tema, ¿no? O sea, en cuanto a regreso, o sea, al colegio. Tenemos niños más pequeños, empieza el estrés de adaptarse, o sea, son más chiquilines, ¿verdad? Entonces, bueno, Carmenza nos va a ayudar junto con Carolina Navarro. Perfecto. Entonces, pasamos de jóvenes a niños y la semana entrante, cuando estos niños entran al colegio, ¿qué necesitan? Sí, las vemos el próximo martes, 7:30 centro, para que sean 30 minutos de información, de conocimiento y de que podamos invitar a más personas que vengan aquí a que se capaciten. Acuérdense que aprender, saber es poder. Que tengan una feliz noche. Dios los bendiga. Bye, bye. Gracias. Buenas noches. Gracias. Besos. Chao. Gracias. Gracias. Bye, bye. Muy buena. Gracias. Gracias. Gracias, Jiménez. Con amor. Gracias.